Hola, buenas gente. Hoy quería hacer un vídeo de los que solemos hacer poco, la gente que nos dedicamos a esto. Estoy por aquí dando una vuelta, caminando para ponerme en forma. Acabo de acabar el vídeo de mañana del blog personal Yo-Yo Fernanda. Ya sabéis que estoy grabando una serie de vídeos personales, rurales, vlogs, rurales digo yo, en mi segundo canal personal, Yo-Yo Fernández. Si queréis verlo, buscadlo el canal ahí. Bueno, de todas maneras, en la caja de descripción de mi vídeo siempre dejo enlace a mi segundo canal personal. Y bueno, pues este vídeo un poco, con este vídeo quería agradecer a todos vosotros, vosotras, todo lo que queráis, que estéis ahí siempre. Porque es cierto que aunque a veces parezca que estamos solos, los creadores, como dije en el vídeo, está estancada la comunidad hispana de creadores de contenido de Linux, pero a veces nos da la impresión de que sí, y cuando hacemos un vídeo comentando estas cosas, saléis sin más a comentar. No, tranquilos, estamos aquí. Seguimos aquí, estamos con vosotras, etcétera. Lo cual eso, pues muy gratificante para nosotros, ¿no? Así que desde aquí agradeceros. Sirva este vídeo para en modo de agradecimiento. También a veces pecamos, yo lo reconozco, yo lo veo, yo lo noto, vosotros seguramente también. Pecamos de demasiado individualismo. Es decir, no sé, que aquí cada uno vamos a lo nuestro. Evidentemente, cada uno queremos en nuestro canal pues subir, tener más visitas, tener más miembros, tener más suscriptores, etc. Pero se echan falta que nos juntemos la comunidad, que nos juntemos más los creadores, hagamos vídeos entre nosotros, para vosotros, pues de reuniones, de charlas, de directos juntos. Eso se echan falta y eso sí está en otras comunidades. Yo sigo muchas comunidades de macos porque ya sabes que también uso macos. Y ahí sí he visto que se juntan, hacen como podcast colaborativos y se junta cada X tiempo y comentan lo último de Apple, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros quizás pecamos, como dije antes, de demasiado individualismo. Queremos barrer cada uno para lo nuestro. Es lógico, ¿eh? Y no hacemos piña en ese sentido de lo que he explicado antes, ¿no? Y quizás, no sé, se nos vea como más eso, ¿no? Más que queremos todo para la saca nuestra y no. Pero en fin. No es mala idea juntarnos los creadores y de vez en cuando hacer de esto, ¿no? Así que, venga, muchas gracias por seguir ahí, perdonadnos nuestros fallos, nuestros individualismos, nuestros egoísmos. Y nada, por aquí seguimos creando contenido para todos vosotros y todas vosotras. Chao.